Hola, namaste, bienvenidos al mejor momento de su día. Vamos a practicar asana yoga. Vamos a hacer hoy una secuencia que es de apertura del corazón para mejorar un poco la calidad de vida que tenemos, para mejorar la postura general que adoptamos todos los días. Empezamos simplemente poniendo las manos sobre las rodillas. Vamos a alargar la columna vertebral, conscientes de toda la longitud que ella puede alcanzar. Cuando nos sentamos con fuerza sobre los huesos de la cadera y a partir de ahí alargamos haciendo toda la distancia posible hasta la corona de la cabeza. Vamos a respirar de esta manera, solamente por la nariz, 3 veces juntos, inhalamos. Solo por la nariz, exhalamos. Inhalamos. Solo por la nariz exhalamos. Y una vez más inhalamos. Y exhalamos. Vamos a procurar mantener esta misma respiración para toda la práctica que vamos a hacer hoy. Y vamos a empezar parándonos en la parte de más adelante de su colchoneta, con las manos juntas en el corazón, para los saludos al sol, Shiva Namaskar. Inhalo, con los brazos voy arriba, voy a intentar abrir un arco atrás. Exhalo y me doblo adelante, apoyando las manos al lado y lado de los pies. Pierna derecha se va atrás, apoyo rodilla, se llama Kapyasana. Exhalo, la pierna izquierda se va atrás, apoyo rodillas, pecho y barbilla en el piso, 8 apoyos. Inhalo, postura de la cobra, Bhujangasana. Exhalo, Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha se va al frente ahora, inhalo, Kapyasana. Pierna izquierda se va al frente a Uttanasana. Con los dos brazos voy al frente haciendo una esfera lo más amplia posible atrás. Exhalo en el pecho. Hago lo mismo, ahora guío con la pierna izquierda, inhalo arriba y atrás. Exhalo al frente, Uttanasana. Inhalo izquierda atrás, apoyo rodilla, Kapyasana. Exhalo derecha atrás. 8 apoyos, Ashtanga Namaskar. Inhalo, cobra. Exhalo, Adho Mukha Svanasana. Inhalo, izquierda al frente, apoyo rodilla atrás. Exhalo, derecha al frente, doblado, Uttanasana. Inhalo, brazos arriba, nuevamente intento una esfera atrás. Exhalo, manos en el corazón. Ahora nos vamos a detener en posturas, inhalo arriba y atrás. Exhalo en Uttanasana. Inhalo, pierna derecha atrás. Apoyo rodilla en peine, Kapyasana, esta vez me quedo. Voy a bajar todo lo que pueda aquí las caderas. Uno de los mejores secretos para mejorar la flexibilidad de la columna es mejorar también la flexibilidad en las caderas, que son como la silla que sostiene mi columna vertebral. De esta manera mantengo mis caderas abajo y me voy con la segunda gran herramienta de apertura, que son los hombros. Intento llevar los hombros lo más atrás posible de mi cabeza, miro arriba, abro el corazón y sostengo. Exhalo y me voy a ir al frente a postura de lagarto. Voy a mover el talón de adelante hasta que pueda poner los codos y que me coincidan en la misma línea del talón. Junto las manos en oración y llevo la frente hacia las manos, sostengo.
voy a dejar solamente el codo derecho porque estoy con la pierna izquierda al frente. Entonces dejo solo el codo derecho y con la mano izquierda voy a traer el pie de atrás y voy a tratar de acercarlo a la cadera. Al mismo tiempo de que el pie se acerca a la cadera, el tronco se abre y la mirada se va por encima del hombro. Inhalo, postura de plank. Y en el lado derecho voy a Vashistasana. Para prepararlo, primero voy a hacerlo solamente de lado. Pie derecho y encima pie izquierdo. Brazo izquierdo se va a ir arriba. Miro arriba, si es posible, a la palma de la mano y sostengo. ¿Qué tiene esto que ver con la espalda? Que la modificación siguiente voy a poderla arquear solamente si logro aquí levantar bastante la cintura, levantar muchísimo las costillas. A plank, manos justo debajo de mis hombros, piernas atrás al ancho de las caderas. Voy a modificar el plank anterior, empezamos igual, lado derecho totalmente de lado, brazo izquierdo arriba. Segundo, voy a dejar caer el pie izquierdo atrás en la punta de los dedos y voy a apoyar todo el pie derecho, pero ahora mirando para atrás. Tercero, levanto costillas y caderas y dejo que la mirada se vaya atrás y el brazo atrás, y ahí sostengo. Vamos a regresar de posición de niño y a recordar que venimos un poco de posturas de aperturas de corazón, pero son aperturas de corazón que preparan para arcos completos. En los siguientes arcos completos vamos a necesitar estar acostados boca arriba. Vamos a acomodarnos de manera que tengamos los talones cerca a las caderas, las plantas de los pies totalmente apoyadas. Vamos a tratar de elevar el corazón metiendo un poquito los hombros. Volvemos a apoyar las caderas. Eso es la base del Setu Bandhasana, nada más que levantar las caderas, que cambie por completo la apertura del corazón. Iniciamos con la primera, caderas arriba. Así como están mis hombros, meto las manos por debajo y vuelvo a meter los hombros con buena intención de que el corazón se eleve mucho más arriba que la cabeza. Al mismo tiempo las caderas se levantan, las plantas de los pies hacen fuerza contra el piso y sostén.
Exhalo por completo, las caderas bajan, saco los hombros y descanso. Sientan la diferencia en sus hombros. En vez de estar ya redondeados hacia adentro, están completamente neutrales para este descanso. Doblo, apoyo, vuelvo a las caderas, saco los hombros y esta vez voy a entrelazar las manos atrás, abajito de las rodillas y voy a traer todo lo que pueda esas rodillas al pecho, redondeando la espalda de la manera totalmente opuesta como la estábamos haciendo hace un segundo. Regreso. Apoyo nuevamente plantas de los pies cerca a las caderas. Esta vez voy a arco completo. Llamamos en yoga Urdhva Anurasana, que quiere decir la rueda. Con las manos debajo de los hombros, voy a entrar bien, bien los deditos bajo los hombros. Voy a estabilizar esas palmas de las manos que van a ser gran parte de mi apoyo. Voy a levantar las caderas como en la postura anterior y esta vez voy a empujar el piso con las manos y apoyar la corona de la cabeza. Codos firmes, todos los dedos bien apoyados. Intento ahora estirar hacia arriba. Estirando rodillas si puedo, llevo el pecho más y más atrás. Voy desbaratando igual a como entré, bajo la corona, luego miro arriba y por último bajo las caderas. Esta vez descanso en posición de Happy Baby, cojo los dedos, las plantas de los pies y bajo todo lo que pueda las plantas de los pies hacia el suelo. De esta manera neutralizo la columna vertebral, la parte más baja, que es la parte más delicada, que nunca quiero que molesten y que se siente como que estuviéramos apretando las vértebras lumbares. Suelto las piernas. Lo vamos a hacer solo una vez más, es la postura central de nuestra práctica de hoy, Urdhva Anurasana. Los talones en un punto donde puedan tocarlos con las manos, los mantienen ahí. Segundo apoyo, manos debajo de los hombros. Luego levanto las caderas, corona al suelo. Empujo, sostengo. En un segundo set probablemente podamos estirar más las piernas, estirar más los codos, sostener más cómodamente, respirar mejor durante la postura. Para neutralizar un poco la espalda, con la mano derecha agarro la rodilla izquierda y la ayudo a bajar. Una vez esa rodilla toca el suelo, si no lo toca no importa, la mano derecha va a hacer fuerza para ayudarla a llegar. Luego vamos a poner la mano izquierda hacia afuera y vamos a intentar bajar rodilla izquierda, hombro izquierda y oreja izquierda. Mirando la palma izquierda, sostengo. Con la mano izquierda cojo la rodilla derecha. Voy a empujarla y voy a intentar que baje del todo. Si la rodilla no baja del todo, no pasa nada. Son tres puntos importantes. Uno, la rodilla. Dos, el hombro. Y tres, la oreja derecha. Todas esas partes de un mismo lado, alejándose en direcciones opuestas para darle mucha longitud y en el caso de hoy neutralizar la espalda después de los arcos. Espalda completamente recta, Dandasana, pies en flex. Por un momento disfruto de toda la columna vertebral que está mucho mejor alineada. Las rodillas firmes hacia abajo, los talones firmes en el suelo.
sintiendo toda la longitud que ganamos cada que trabajamos en las aperturas del corazón. Muchas gracias por acompañarme. Esta fue nuestra secuencia de hoy de Asana Yoga. Estuvimos abriendo el corazón de diferentes maneras, preparando el cuerpo para mejorar su postura general todos los días, aunque no estemos haciendo una práctica de yoga. Nos regala salud, nos regala juventud. Namaste, muchas gracias por acompañarme. Quédense en Savasana, siempre importante su relajación al final.